Durante todo el siglo XVI, fundamentalmente gracias al oro que venía de América, la situación económica en general fue buena, de gran expansión. Pero al llegar el XVII todo esto va a explotar y se produce una crisis económica enorme en toda Europa y que, como de costumbre, va a afectar sobre todo a los más débiles. Esto nunca cambia. En España, además de la crisis económica, hay que hablar de una crisis general, política y de todo tipo. Hay que pensar que España va a dejar de ser la potencia más importante de Europa y va a ser desbancada en primer lugar por Francia y más adelante en el siglo XVIII por Inglaterra. Curiosamente, en España esta enorme crisis de la que estamos hablando coincide con el apogeo del siglo de oro, que en el siglo XVII nos va a dar nombres como Lope de Vega, Calderón, Cervantes, Velázquez, es decir, algunos de los más grandes artistas de la historia del arte español. Tras la profunda crisis religiosa del siglo XVI, debido a la reforma protestante de Lutero, la Iglesia Católica va a reaccionar con lo que se conoce como contrarreforma. Bien, pues el arte barroco surge como un arte de propaganda y de difusión de las ideas de esta contrarreforma, adquiriendo un protagonismo muy muy especial en Roma, que es la ciudad del Papa y por lo tanto es la capital del mundo católico. Además de todo esto, el barroco fue una época de grandes adelantos científicos, con nombres como Galileo Galilei, Isaac Newton o Francis Bacon. Por su parte, René Descartes llevará la filosofía al racionalismo con su famoso Pienso, luego existo.